Pilar, vio qué bien que la pasamos, qué bien que cantó Coco, lo divertido que estuvo, el dulce leche, la pica. ¿Vio qué bien que la pasamos hoy? Sí, si yo pudiera volver a estudiar, a mí me gustaría estudiar electrónica. O sea, si usted me pregunta si usted en la próxima vida qué haría, a mí me gustaría estudiar. Ah, bueno, le pregunto, ¿en la próxima vida qué haría? No, mi señora, me empezó a hinchar los huevos, cerrar la puerta, que llovía. ¿Qué es eso? No, ¿con qué molestaba esa señora? ¿Con la puerta y la lluvia? Mire. Sí. Yo le dije, poné el helado que se te... Después se te pone duro, no lo vamos a poder comer. Y pusieron un helado ahí, no lo pudimos comer. Es que está duro, este helado está duro, no lo podemos comer. Pero, ¿quién no pudo comer el helado? ¿Quién? ¿Quién no pudo comer el helado? ¿Quién no pudo comer el helado? No, ¿sabe qué pasa? Me lastimé. Yo estaba cortando las cosas del jardín y la máquina se me mordió así y la moladora me lastimó un poquito. Pero una cosa de nada. Pero, ¿y se tuvo que dar puntos, algo? No sé a qué hora levantan esto. Coco, es muy difícil este programa, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil, Coco, muy difícil. A mí me parece usted, porque le veo cara de no vive en Parque Patricio. Sí. Tengo una hermana que está en el ballet de Córdoba ahora, está montando el Lago de los Cisnes. Pero le pregunto otra cosa, si no es de Parque Patricio, le pregunto, no por su hermana. No, estudió en Rusia, es coreógrafa. El Lago de los Cisnes. ¿En qué parte de Rusia? ¿En qué parte de Rusia estudió? Mi sobrino tiene estudios de animación computada, hace el pibe. Ya es un chico grande ya. Y bueno.